Gracias, Gustavo. Nos vamos en vivo al Congreso Nacional. Habla el diputado Héctor Recalde. Lo escuchamos. La corrupción manifiesta, fragante, de José López para descalificar a un diputado no nos parecía de acuerdo. ¿Cómo le cayó la noticia? Como un baldazo a fría. Pues fue un ataque realmente. Nosotros no tenemos por qué. Lo dije en términos muy coloquiales. Para nosotros es un garrón. Porque realmente no quiero ser autorreferencial. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de los representantes políticos, no solamente del Frente de la Victoria PJ, sino de todos los partidos, son hombres probos y mujeres probas y honestas. Y no quiero ser autorreferencial. A mí me ofrecieron un soborno de 20 millones de dólares. E hicimos la prueba, no hicimos la denuncia, hicimos la prueba con Mariano Recalde, que hizo el corbatero, con acta de escribano, con testigos, sin hacer la denuncia mediática. Cuando tuvimos las pruebas fuimos a la justicia. Y tanto sustento tenía que fue condenado a 3 años de prisión el menor responsable. Y el mayor responsable está prófugo buscado por la Interpol, que era de una empresa multinacional, Acor, por los tickets ganasta. También hicimos la denuncia ante la empresa internacional Acor. O sea que a nosotros de corrupción y de honestidad no nos pueden hablar. Lo que sí quiero aclarar, que hay que tener mucho cuidado en la utilización partidaria de este episodio terrible de corrupción, horrible, que nos lastima a todos. ¿Saben por qué? Porque no queremos volver al 2001, al que se vayan todos. Doctor Recalde, usted es abogado y lo sabe muy bien. Usted recién decía no se puede embarrar a debido con este tema. Hubo un juicio paradigmático que fue la venta de armas a Ecuador y Croacia, donde Menem fue sobreseído en primera instancia. Cuando lo condena la Cámara dijo, el presidente de la Nación no puede desconocer nunca lo que firma un ministro de su gabinete. Y cuando la justicia condenó por la tragedia de 11, la misma teoría se aplicó sobre debido para investigarlo. Un ministro nunca puede desconocer lo que firma un secretario. Ya van dos, Jaime y ahora López. ¿Debido puede desconocer todo lo que hacía este hombre? Yo creo que 10.000 funcionarios tiene el gobierno nacional, tanto este como el anterior, que haya 2, 3, 10, realmente no son significativos. Insisto, yo confío en que Devido seguramente no conocía la característica corrupta de José López. ¿Y Cristina? Tampoco, obviamente. Devido decía, es mi hombre de confianza, mi mano derecha lo calificó. Perdón. Le sugiero que lea el diario Clarín, página 12 del diario Clarín, página 12 del diario Clarín, un artículo de un excelente periodista con quien no tengo ninguna coincidencia ideológica, Julio Blanc, que dice que López tenía absoluta autonomía y no tenía ninguna relación con Devido. Página 12 del diario Clarín. Recién el ex gobernador de La Rioja dijo que ellos la obra pública la firmaban directamente con Julio López, con Pablo López. Con José López. Con José López. Y bueno, si está diciendo, está contestando a su colega periodista. Claro, y por otra parte, no le parece que esta es la oportunidad para que una vez por todas en la Argentina se termine con la corrupción, con el pago de impuestos, con la cuesta offshore. Le agradezco la pregunta porque siempre uno queda en la mitad de lo que quiere decir, tratando de ser fiel a la respuesta de la pregunta que ustedes hacen. Evidentemente, esto lo decía la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, cuando decía que es tan culpable la persona que peca por la paga como la que paga por pecar. En este caso, el corrupto, José López, manifiestamente, porque ojo que acá la presunción de inocencia se acabó por la flagrancia que vimos todos, ¿no es cierto? El corrupto, José López, tiene como contracara corruptos que son exactamente los contratistas de obra pública. Por eso nosotros a esta ley de blanqueo no la vamos a votar porque se negaron a que se amplíe a los familiares de los funcionarios públicos y a los contratistas de obra pública, porque si no hay alguien que pague, no hay alguien que cobre. El archivo también condena al kirchnerismo en ese punto, porque la ley de blanqueo del año 2013 que propuso la presidenta Cristina Fernández y el exministro Kicillof tampoco contemplaba a los familiares de los... No, se equivocaba. Contemplaba a los familiares. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Chequero. Doctor, hoy la diputada Di Tullio una persona muy importante en el bloque, dijo que Julio Devido debe dar una explicación al respecto porque si no quedaría entrampado en todo. Sí, lo dijo. Bien, la opinión de Julián de Tullio. ¿Usted ha hablado con Devido? Ayer a la mañana hablé con él. ¿Y qué dijo? ¿Y qué le dijo? La verdad que me solidaricé con él porque vi que muchas opiniones querían vincularlo a Devido con José López. Entonces me solidaricé, como ayer se solidarizó todo el bloque del Frente para la Victoria PJ, se solidarizó con Devido. ¿Y él qué explicación le dio con respecto a No, fue una charla
una charla muy, muy rápida. ¿Está de acuerdo? Le quería expresar, ¿sabe por qué? Me puse en los zapatos de Devido, que es un compañero. ¿Está preocupado? Entonces, no sé si está preocupado o no, pero yo le quise expresar mi solidaridad. Lo hice por teléfono. ¿Está de acuerdo con la justicia vaya a fondo con Devido? Pero no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que el Poder Judicial, la justicia es un valor. El Poder Judicial tiene que actuar y ya está actuando. Por suerte, el fiscal Delgado hizo la denuncia, el juez Rafecas, que lo quieren echar algunos, el juez Rafecas ordenó la detención de José López inmediatamente, y la justicia tiene que actuar con rapidez porque esto nos afecta a toda la sociedad. ¿Pero usted pone las manos en el fuego por Devido? ¿Por qué tengo que poner las manos en el fuego? Porque su compañero... Mire, yo pongo las manos cerca del calentador para calentarme las manos, pero las manos en el fuego... Las 4.000 cuentas de ley Villar, en el cual está involucrado, por ejemplo, el actual ministro de Hacienda de la Nación, ¿eso también va a entrar en el blanqueo? Sí, aparentemente puede entrar en el blanqueo también, por vía indirecta. Pero quiero decir, cuando hablamos de corrupción, yo me acuerdo de las cloacas de Rousselot, me acuerdo de los contrabandos de autos. Me acuerdo que lo resolvió la mayoría automática de la Corte Suprema Menemista, que absolvió a los que estaban imputados por contrabando de autos. Tengo buena memoria, lo que pasa es que estoy ampliando el programa de acuerdo a la buena intervención que hizo su compañero periodista, que seguramente usted comparte, porque hay que condenar toda la corrupción. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Van a aprobar la resolución para allanar el domicilio de Julio de Vida? Ya fue rechazado. Pero... fue rechazado. Usted habló recién de los contratistas. Digo, ¿quiere dar algún nombre en particular de alguna empresa, algún titular? No, porque denunciar sin pruebas. Yo acabo de contar lo que hice con los tickets canasta. Denuncié con pruebas. Es decir, yo no soy un denunciador mediático. Compañeros periodistas, perdónenme. Que el caso de Lázaro Bar, que fue un caso que ahora está muy vigente, de un contratista... Más o menos, porque ahora que se advirtió que a lo mejor el dinero que contaban en La Rosadita era también de Calcaterra, salió de la prensa. Pero volvamos a hablar de Báez. Si Lázaro Báez es responsable de un ilícito, tiene que ir preso. Si Calcaterra es responsable de un ilícito, tiene que ir preso. Hay pruebas, está aprobado en la justicia, en las investigaciones, en las instrucciones que se están llevando a cabo, que hay vínculos comerciales entre el contratista Lázaro Báez de la provincia de Santa Cruz y la expresidenta en términos de alquiler de habitaciones de hoteles, etcétera. Digo, hay una relación. No me alojé en el hotel y pagué el alquiler del hotel. Por eso tengo una vinculación con Lázaro Báez. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias.